Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal Colombiana en China. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Juliana. Yo soy una colombiana más por el mundo, yo una colombiana en Nanjing, China. Hoy estoy muy contenta porque voy a presentar a una persona muy especial, no solamente porque es mi invitada, sino porque también es mi amiga. Y ahora van a conocer un poquito más por qué ella es invitada. Hoy, esta vez especialmente, como ya lo vieron en el título de este video, pues es una persona que vino acá a China y ella nos va a contar su historia. Entonces, hola, bienvenida, por favor, preséntate, cuál es tu nombre, tu profesión y cuéntanos, por favor. Primero, muchas gracias por tu invitación y también para mí es un gusto estar acá. Mi nombre es Karen Pérez, soy química farmacéutica. He trabajado en varias compañías y laboratorios colombianos como multinacionales en el área del registro de los medicamentos para su comercialización aquí en Colombia. Entonces, eres colombiana. Colombiana. Perfecto. Bueno, la otra pregunta que te voy a hacer es, ¿cuándo viniste a China y cuál fue el propósito de tu visita? Hace más o menos 2 meses, a finales de septiembre, acompañé al INVIMA. No sé si tú sabes, el INVIMA es la entidad sanitaria de nuestro país que se encarga de velar pues la seguridad de los medicamentos que se comercializan en el país. Por lo que una de sus labores es verificar que los medicamentos que no se fabriquen aquí en Colombia y sean importados, también sus plantas de fabricación cumplan con toda nuestra legislación y sean tanto de buena calidad como sean seguros para su consumo. Entonces, con el laboratorio con el que yo estaba trabajando, tenía programada una inspección del INVIMA y yo acompañaba al INVIMA, pero como representante de la compañía para la que trabajo. Perfecto, o sea que tú viniste solamente a trabajar con la empresa para la cual tú estabas trabajando, un viaje de negocios. De negocios, sí. Perfecto. ¿Cuánto tiempo estuviste en China y en qué ciudad o ciudades estuviste? Pues tendré que explicarte porque pues yo dividí mi viaje en dos, una parte fue estrictamente de trabajo y una parte pues decidí tomarme unos días, obviamente solicitados aparte por la empresa, para conocer un poco China. Entonces te cuento, estuve 4 días en la visita de certificación y la visita de inspección del INVIMA y me tomé 4 días personales para conocer un poco China. El tiempo que estuve trabajando estuve en Shanghái, que era el lugar donde se encontraba la planta, y conocí pues Nanjing. Junto a ti. Sí, ella estuvo acá precisamente por eso quería mostrarles a ustedes que ella había venido, era un viaje de negocios, pero afortunadamente pudo tomar un tiempo de vacaciones, de su tiempo de vacaciones, para venir a visitar. En realidad, Shanghai de China, ¿a cuánto tiempo está? Bueno, a ti te tocó algo bien particular y sería chévere que también, pues de pronto, si tú quieres, nos cuentes. En septiembre tú estuviste acá y resulta que en septiembre es una fecha muy especial para los chinos porque se celebran las vacaciones, son vacaciones colectivas y toda la gente sale. Eso era un jueves, ellos salían el jueves y regresaban de nuevo como el próximo miércoles. Y preciso, Karen decidió venir el jueves porque... No, Karen. Bueno, no, Karen. No ella. Estuvimos haciendo todas las diligencias para poder comprar los tiquetes de los trenes, pero la verdad es imposible. Por eso, si ustedes van a venir en momento de vacaciones a China, deben hacer las cosas con anticipación, mínimo un mes con anticipación, porque si no, todo se vende. Hay gente que lo hace con meses de anticipación y no, tampoco lo logra. Entonces, no pudimos lograr el tren. Y ahora tú nos vas a contar qué fue lo que pasó cuando saliste de Shanghai hacia China, porque tú viniste acompañada de Cristian. Sí, sí, si quieres te cuento ya con más detalle cada una de las partes de mi viaje. Realmente fue difícil. Intentamos con Cristian buscar muchas opciones para poder llegar más rápido a Nanjing, pero fue imposible. Así que pues decidimos tomar, es un Uber, ¿verdad? O sea, ese es el nombre igual. Es tomar un Uber directamente desde Shanghai a Nanjing, pero pues realmente, primero fue extremadamente costoso, y aparte duramos 9 horas durante el viaje. Un viaje que debía haber sido de 1 hora, 2 horas, más o menos entre balas, se convirtió en 9 horas en un carro. Había muchísimo trancón, había muchísima gente en las vías. De por sí, cuando salí del hotel había muchísima gente caminando y buscando transporte, y al mismo tiempo cuando subimos pues había muchísimo trancón. Pues realmente, y te soy sincera, yo no sentí el viaje.
porque yo estaba tan cansada de todo el tiempo que estuve trabajando que realmente yo solo cerré los ojos y los volví a abrir, pero realmente fue Cristian quien sufrió todo el tiempo en el viaje, porque pues yo, desde lo cansada que estaba y de todo el jet lag que sufrí, pues yo no sentí el viaje, pero sí fue extremadamente costoso. Sí. No recuerdo la cifra, creo que rondaba por los 550 mil pesos cada uno de los pasajes, o sea, valió como todo el viaje 1 millón y algo. Me valió más que muchas otras partes del viaje, entonces sí, fue como el gasto más grande que tuve fue ese viaje. Sí, exacto, sí, pero pues la idea era que llegaran acá y esa era la única manera de llegar, porque en Shanghai tampoco habían hoteles, bueno, mejor dicho, ustedes saben cómo son las vacaciones acá en China, son millones de personas en las calles, terrible. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Cuál y cómo fue el proceso para que te dieran la visa para venir a China? Pues te cuento, para mí fue algo muy sencillo. Yo no tuve que hacer mucho, ya que pues la compañía lo hizo a través de una agencia de viajes. Solo me pidieron llenar como una información personal en un formulario, pero tampoco fui yo la que lo presentó, fue la agencia. Yo presenté los documentos, me pidieron pues número de pasaporte, mi cédula y ya. Realmente todo lo demás lo ingresaron ellos. Y me dieron una cita como para los 2, 3 días siguientes. Aparte, pues lo más importante era pues tener la carta de invitación de la compañía con la que trabaja la compañía que trabajo, la compañía en China. Me entregó una carta de invitación donde colocaba las fechas de llegada, las fechas de salida y el itinerario que iba a tener durante el tiempo en China. Igualmente, la compañía en China me hizo el favor de también incluir esos días adicionales de visita a China. Eso fue como un acuerdo entre ellos, ya que pues, eso también tenía que quedar registrado. Porque pues debían colocar cuántos días realmente iba a estar trabajando y cuántos días iba a estar por aparte. Entonces sí fue necesario y pues realmente la compañía fue muy amable y me lo permitió. Con esta carta de visita, pues la agencia solicitó la cita con la embajada. 2 días nomás tardó y me dieron la cita. Realmente la embajada también todo fue muy sencillo, simplemente me hicieron entregar los papeles y ven en 3 días siguientes por tu pasaporte. Dentro del pasaporte, en una de las hojas se colocó un sticker, esa realmente es la visa que yo recibí. Pero como te digo, todo fue muy rápido, muy sencillo, no me pusieron ningún inconveniente ni documentación adicional tuve que presentar. Maravilloso, 3 días. También habían cartas adicionales de la compañía, de mi compañía, pero nada más así un requisito adicional de pronto particular, ¿no? Perfecto, sí, generalmente la embajada de China es bastante diligente en cuanto a tiempos de procesamiento de documentos en Colombia. Se demoran 3 o de pronto visas como de estudio o eso, se demora máximo 1 semana. En realidad son bastante, bastante efectivas, muy buenas, son muy buenos trabajadores en ese aspecto. Pero mucho cuidado con los días festivos porque definitivamente los días festivos de acá pueden ser problemáticos para Colombia y viceversa. Entonces siempre, si necesitan algún tipo de esos documentos, revisen antes de hacerlo. La siguiente pregunta para ti es, bueno, en parte ya la respondiste, pero es ¿qué documentos te solicitaron en el aeropuerto de Shanghai y cómo te sentiste con Migración China? Entonces, aparte de la carta de invitación de la empresa y el pasaporte, ¿te pidieron algo más? No, no realmente. Pensé que ya tenía listo todo, tenía una carpeta llena de documentos y me iban a preguntar la dirección, el hotel, tenía todo, pero no, realmente no me lo preguntaron. Fantástico. ¿Y cómo te sentiste con Migración China? Realmente fueron muy amables, no me sentí incómoda de ninguna forma, todo fue extremadamente rápido. En un momento yo alcanzaba a pedirle a una persona que sí me ayudaba con el tema del internet. Y él fue corriendo, fue muy amable, él fue corriendo a buscar como la explicación. Cuando volvió a buscarme, porque él volvió a buscarme, la persona me dijo, yo ya dije que no, que ya no era necesario, porque ya estaba pasando. Pero sí fue como sentí que eran muy serviciales en ese sentido, entonces me sentí muy cómoda. Estaba preocupada, pero realmente fueron muy amables. Sí, en realidad Migración China y en general los chinos, desde mi punto de vista y desde lo que yo he vivido, son personas extremadamente amables. Si de pronto tú no sabes el idioma de ellos, que es mi caso, yo no sé chino, tú te haces entender, ellos te hacen entender, ellos se prestan para que te den ayuda. Entonces, de pronto hay algunas personas que piensan que no es así, que ellos son muy rudos o muy groseros de alguna manera, pero esto es falso desde nuestra. Creo que tu experiencia también es similar a la mía, que no son para nada así. No, muy bueno, males. Sí. Bueno, siguiente pregunta.
La siguiente es, ¿debiste preparar algo específico antes de venir a China? Por ejemplo, aplicaciones, traductores, etcétera. Sí, me preparé muy bien porque tuve muy buenos profesores respecto al tema. Que me explicaron todo lo que tenía que tener, descargué todas las aplicaciones, ya se me olvidó el nombre, sé el de WeChat, pero se me olvidó el nombre de la aplicación para Alipay hacer el y pago, WeChat, sí, son Alipay. súper Entonces los importantes. descargué, uní mis tarjetas, creé la cuenta, realicé todo. También de una vez compartí mis datos a las personas que me estaban recibiendo de la compañía. Les pareció súper chévere que ya tuviera porque podían comunicarse conmigo a través de WeChat. Entonces sí fue muy efectivo. No, aparte creo que esas dos fueron las que principalmente descargué. Ah, no, también descargué un traductor que se podía utilizar sin internet, que también me ayudó muchísimo para llenar ese documento azul. Repito, porque sufrí mucho con ese documento azul. Así que si van a ir, prepárense con el documento azul. Porque me ayudó mucho para traducir, porque pues estaba en chino. Algunas partes estaban en inglés, pero había una partecita que no, entonces como que no estaba en inglés, entonces como que sí me asusté. Aunque ya sabía lo que tenía que poner, te lo repito, estaba muy asustada, pero bueno. Entonces tuve esas tres cosas que fueron muy, muy de ayuda en todo el viaje. Realmente los utilicé todo el tiempo. Entonces sí, muy importante tener estas tres cosas listas y tres preparadas. Creo que hay algo que también es importante para las personas cuando vienen a China y es los VPNs o el VPN. Sí, perdóname, lo olvidé. Sí, también tuve que tenía, en mi caso descargué Astrid, se llama, creo que se llama Astrid, y realmente tuve que pagar, no lo hice yo, lo pagó la compañía por un mes para tener ese VPN durante un mes, y fue muy efectivo. Realmente fue muy efectivo en el nivel del celular, fue rápido para mí, pero pues intenté compartirlo al computador, pero realmente no me funcionó en el computador, te soy sincera. Pero en el celular me funcionó muy bien, realmente estuve tan ocupada en el trabajo que no es que la haya utilizado tanto para comunicarme aquí en Colombia, porque te soy sincera y yo creo que hablaremos un poco de esto. Estuve casi todo el tiempo trabajando en este tiempo, entonces pues digamos que sí, pero sí fue muy de ayuda para poderme comunicar con las personas aquí en Colombia. Bueno, para las personas que están viendo este video y de pronto no saben de qué estamos hablando, qué es el papelito azul o qué es un VPN, les voy a dejar en la descripción qué es ese papelito azul que ella tanto está mencionando, porque ya lo describí en un video del aeropuerto, y también qué son los VPNs y cuáles son los mejores recomendados aquí en China. También les voy a dejar el link abajito para que ustedes lo vean. Entonces, muchas gracias, Karen. Vamos a continuar con la siguiente pregunta y es... ¿viajar a China es igual que viajar a otro país, en tu opinión? No, no, realmente todo es muy diferente, todo es muy diferente. La organización, creo que es lo que a uno siempre más le sorprende allá. Bueno, es que fueron demasiadas cosas que me sorprendieron en mi estadía en China, que no sabría cómo definirlas todas, pero primero la organización, me impresionaron los edificios en Shanghái, una experiencia para mí impresionante. Me quedé en un hotel, me quedé en el piso 17 de un hotel. Y yo abría la ventana y desde ahí se podían ver unos edificios inmensos, inmensos, inmensos. O sea que saber esa ciudad para mí fue impresionante. Nunca esperé tener esa oportunidad en la vida de poder viajar tan lejos, tener esa experiencia, por lo que te digo, la organización que ellos tienen, la cantidad de gente, también estuve un poco impresionada, ya que a cualquier lugar que conocíamos había mucha gente todo el tiempo, había mucha gente, había mucha luz también. Mucha luz todo el tiempo. O sea, y te cuento porque para mí es difícil decirlo porque yo no soy una persona que le guste mucho estar rodeada de muchas personas, entonces fue un poco difícil, pero al mismo tiempo, como las personas eran amables, no me sentía como tan asustada, ¿sí? Porque uno a veces de pronto en una multitud, de pronto esto, pero me pareció que las personas, si bien cada uno caminaba muy rápido y andaba en sus cosas, tampoco era que de pronto todo el tiempo te estuvieran empujando. Yo no lo sentía así, te soy sincera. Yo sentí que yo caminaba y todo el mundo caminaba y todo el mundo caminaba, pero no sentí que como pasa muchas veces aquí en Colombia, que quien quiere llegar primero no le importa y a veces te empujan y te lastiman. Yo siento que no lo sentí de pronto como así, que me empujaran, sino que todos estaban caminando por su rumbo, ¿sí? Pasa aquí que quien quiere ser más ventajoso para caminar o eso, pues va empujando al otro, cosa que no sentí así. Sí, es Ejemplo, que... cuando estuve en el metro. Las personas eran muy organizadas para entrar y para salir, cosa que eso sorprende, uno viviendo aquí en Bogotá, ver esto.
las personas eran muy... ¿Qué también me impresionó? La educación de las personas, en el sentido que, en serio, que todas fueron muy amables, todas eran muy respetuosas. El tiempo que estuve laborando, conocí personas maravillosas, realmente. Algunas chicas son las que compartían el trabajo, todavía nos tenemos en WeChat y a veces me escriben, porque me parecieron personas muy amables y fueron muy amables conmigo. Realmente todas las personas de la planta, en el lugar que trabajé, fueron muy amables conmigo, me sentí muy bien atendida a nivel laboral. Principalmente eso. Bueno, también puedo decir que a nivel cultural y laboral es muy diferente. O sea, su forma de trabajar es muy diferente. ¿Cómo diferente? En un buen sentido. ¿Cómo diferente? Quiero que ¿cómo diferente? Porque yo puedo decir diferente, no sé, que todo lo hacen en chino, o diferente que son competitivos, pero mal, o bien, no sé, ¿cómo diferente? Ellos son muy trabajadores, eso creo que eso todo el mundo lo sabe, y a ellos no les importa trabajar hasta horas muy tarde de la noche, porque lo veían. En el hotel que yo me quedaba, al frente eran puras oficinas. Y yo llegaba a las 12 de la noche y había todavía gente en los escritorios trabajando en las oficinas. Yo podía verlos trabajando. Y eran las 12 de la noche, a veces por el jet lag. Era la 1 de la mañana, 2 de la mañana, que yo no podía dormir. Y lo que hacía era mirar por la ventana y la gente todavía estaba sentada en sus oficinas trabajando. Entonces, trabajan mucho. No sé qué tan bueno sea para ellos ese exceso de trabajo. Creería que no es muy bueno en ese sentido. Pero sí son muy trabajadores, digamos, ¿a qué me refería en la forma de trabajar? Nosotros aquí, a nivel, en el sector en que yo me manejo, tenemos un orden para hacer las cosas, es así de simple. Y ellos tienen un orden para hacer, y es porque para ellos es muy sencillo como decir, este es el problema, esta es la solución, ¡pin! ¡Ya! En cambio para nosotros no, pero esto ¿por qué pasó? Y aquí nos damos un poco de vueltas para llegar a la misma solución. En cambio, me pasó muchas veces que ellos decían, no, pero ¿para qué más? Y ya está la solución. Entonces le decía al otro, no, pero así no, es que para mí ya es así. Y yo decía, es que no es que ellos no quieran, es algo cultural, de esta es mi idea, esta es mi solución, ya. Pues no sé cómo explicarlo porque no puedo dar muy puntualmente el detalle, pero es algo así. Nosotros también damos a veces muchas vueltas para la misma solución. Entiendo. Y ellos son efectivos en su respuesta. Bueno, muchas gracias. Esa es una conclusión muy válida. Creo que muchas personas piensan igual que tú. Pueden haber personas que piensen diferente y si es así, me encantaría saber sus comentarios de todo lo que están escuchando en esta entrevista. Ahora, la siguiente pregunta para ti es, ¿cuáles fueron las cosas más desafiantes mientras estuviste acá? El jet lag, definitivamente. O sea, creo que es una muy buena recomendación que si van a hacer un viaje de trabajo, que se preparen o que los envíen con un buen tiempo de anticipación, para que tengan el tiempo de acoplarse al jet lag y poder dormir. No fue mi caso, yo llegué el domingo y al siguiente día tenía que trabajar, por lo que pasé días muy enferma, realmente muy enferma, te soy sincera, porque las primeras dos noches no dormí nada, realmente lo intentaba y no lo lograba. Lo correcto es haber tenido un día de descanso para prepararse para dormir y ahí sí poder empezar el día. En cambio, realmente llegué y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar en la compañía donde tenía que trabajar y fue muy difícil. Uno siente mareo, dolor de cabeza, desorientación, debilidad en el cuerpo, o sea, unos síntomas tremendos. O sea, nunca he sentido así, algo así en mi vida, como un exceso de cansancio, nunca lo he sentido. Por muchos momentos me sentí muy preocupada por mi salud, por lo que sí, sería como mi primera recomendación. Si ustedes los envían a nivel laboral, por favor que los envíen con un tiempo de anticipación para que ustedes tengan el tiempo de descansar por el jet lag. También un desafío muy grande y sin lugar a dudas fue la comida. Fue muy difícil realmente. Nuevamente pasé mucha enfermedad a nivel digestivo por culpa de la comida. Yo siento que el problema es que no estamos acostumbrados a su picante, a su sabor, a sus salsas, y obviamente nuestro sistema digestivo se resiente bastante, ¿sí? Obviamente es diferente el sabor, para algunos puede no ser agradable, algunos olores realmente, como no estamos acostumbrados, no son agradables. No, algunas cosas ni siquiera pude probarlas, te cuento. O sea, allá en las plantas donde yo estaba trabajando nos entregaron un plato muy bonito, era una decoración muy bonita porque se esforzaban mucho por hacerte sentir cómodo, eso te lo aseguro. O sea, ellos se esmeraban mucho para hacerte sentir cómodo.
te entregaban un plato y era como una caja decorada, te la abrían y tenía como 7, 8 platos diferentes dentro. Era imposible. O era muy salado, un condimento que tenía un sabor muy extraño, o eran cosas que realmente No estás no me acostumbrada, atreví a claro. probar. No, y no me atreví a probar, te soy sincera. A veces que sí, hubiera querido ser más arriesgada de pronto en la comida, pero también como tú estás trabajando, tú no te puedes dar el gusto de enfermarte, entonces tenía que tener mucho cuidado en lo que hacía, ¿no? O sea, en lo que comía. Entonces, pues yo realmente me iba por el arroz, había como un tipo de papa, no era papa, pero parecía papa. Si había carne, era lo primero que pedía, si había algún tipo de carne, eso, si decían pescado, pues yo me hacía a un lado porque pues no podía probarlo, pero igual, por más que intenté cuidarme, sí, pasé unos ratos muy difíciles a nivel digestivo realmente. Claro, sí. Pasé días sin comer. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, Karen. Lo siguiente es, ¿volverías a visitar a China? Sí, pero ni a un nivel de trabajo. No alcancé a contarte, digamos que a mí me recogían en el hotel donde me quedaba, tipo 6 de la mañana. Teníamos que llegar a la planta a las 7 de la noche, de la mañana. Y era tan grande Shanghái, bueno, a mí me pareció que era tan grande en el sentido de que a mí me recogían en el hotel y durábamos en el carro 1 hora para llegar a la planta. Y no había trancón, o sea, no era que hubiera trancón para decir es que era Bogotá, entonces demoras 1 hora. No, estaba todo el tráfico está desocupado porque tiene unas avenidas inmensas y una organización inmensa, entonces tú no tienes que preocuparte por eso, pero igual me demoraba 1 hora llegar. Duraba en la planta hasta las 6, 7 de la noche y de regreso al hotel a las 8 de la noche. O sea que si yo no hubiera tenido la oportunidad, y que no hablamos de pronto de eso, de haber conocido China aparte de la experiencia laboral, no lo hubiera conocido, que no tuve ningún momento ni de descanso para poder haberla conocido. Realmente conocí China porque pedí esos 4 días para conocer un poco, o si no, no hubiera tenido esa oportunidad. Exacto, cuando se viene de visa de negocios, que se viene de negocios, muchas personas piensan que tienen la oportunidad de salir, pero no es así, porque todo el día están trabajando hasta las 7, 8, 9 de la noche. Ustedes ya se dan cuenta del tipo de trabajo que se vive acá, las personas trabajan mucho y por jornadas larguísimas, entonces generalmente no se tiene el tiempo para conocer, para que las personas que vengan lo sepan y si tienen la oportunidad de pedir algunos días antes y o después sería maravilloso, pero bueno. Ese no fue, ese fue afortunadamente el caso tuyo que pudiste pedir los días después de trabajar, afortunadamente. Y la Y última pues, pregunta que te quería hacer es, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que quieren visitar la China por motivos similares a los tuyos? Bueno, ya diste algunos que es pedir días de anticipación para que se puedan adaptar un poco mejor al jet lag. Pues los documentos, ¿qué otras cosas podrías decirles a ellos o a ellas? sobre todo si es de trabajo, realmente que tengan cuidado con la comida, que realmente no se expongan a todo tipo de comidas. Yo sé que pronto quieren probar, pero si es un cambio difícil y tu estómago lo va a sentir, y pues si estás trabajando no vas a tener ese tiempo para poderte acostumbrar, entonces te tendría que tengas cuidado que lo que comas, que intentes comprar frutas, que mantengas frutas, porque pues eso fue lo que yo hice los últimos días, me mantuve pues comiendo muchas frutas. También tuve la oportunidad que el hotel donde yo me quedé, como es un hotel internacional, los desayunos eran muy, muy occidentales, entonces tuve la oportunidad de comer, pero pues durante el transcurso del día, pues no. Entonces les aconsejo es eso, que tengan otro tipo de comidas o pastelitos o cosas así, aparte de la comida salada que te dan, porque puedes pasar un muy mal momento con la comida. Y pues que lo que te decía, que descansen mucho por el jet lag. Y además que no se preocupen porque las personas realmente, lo que quería decirte es que lo más bonito de mi experiencia fueron las personas, aparte de lugares y los lugares muy bonitos que conocí, porque tuve la oportunidad de, aparte de ver esa ciudad tan bonita como es, como tan capital, como llena de edificios, también tuve la oportunidad de conocer Nanjing, donde también tiene unos lugares históricos muy bonitos, una naturaleza hermosa, unos bosques hermosos. Entonces tuve la oportunidad de ver esos dos entornos de China como, y eso era lo que yo quería ver. O sea, yo no solo quería ver edificios, yo también quería ver un templo, quería ver muchas cosas que tuve la oportunidad de conocer, que no se pierdan también en esa parte, porque pues, quisiera solo conocer la ciudad, pero hay una historia muy bonita por conocer en China. Pues Ah, bueno, y las muchísimas gracias. personas,
decirte las personas, porque pues realmente me sentí muy cómoda con las personas. Bueno, me miraban todo el tiempo, eso te lo aseguro. Ahora sí quería decir algo, porque Típico de extranjeros. fue muy extraño que te estuvieran mirando a cada lugar que ibas caminando, te miraban. Sí. No lo hacían de una forma despectiva, porque te soy sincera, he tenido la oportunidad de viajar a otras partes del mundo donde mis rasgos físicos sí pueden llamar la atención de una forma despectiva, y he tenido la oportunidad de sentir miradas despectivas hacia mí por mi color de piel. No lo sentí igual en China, te soy sincera. Llegué a pensar que eso era lo que podría pasar, pero no fue así. Era más una mirada de sorpresa, como es extraño porque no he visto una persona así, De sobre todo en curiosidad. Nanjing, de curiosidad, sobre todo en Nanjing. Pero no sentí una mirada despectiva realmente. Por lo que me siento muy agradecida de las personas que conocí. Como digo, todos fueron hermosos conmigo. Qué maravilla. Entonces, que no tengan ese miedo, que las personas están en la calle, te ayudan y son muy amables. Totalmente de En acuerdo cualquier café. contigo. Totalmente de acuerdo. Oye, muchísimas gracias por haberme dado todo este tiempo de tu tiempo, por habernos contado tu experiencia. Espero que les haya servido a otras personas para, en caso que necesiten venir por visa de negocios o por negocios, o en este caso, como fue el tuyo, de trabajo explícitamente, que les pueda servir toda la información que nos diste. Y cualquier comentario que ustedes tengan adicional también, por favor, no duden en ponerlo acá. Espero que tú también tengas el tiempo de, en caso dado que te lleguen a preguntar algo específicamente, que puedas responderlo. Muchas, muchas gracias por tu tiempo. De verdad me encantó haberte tenido acá en China, haber tenido la oportunidad de mostrarte un poco de lo que significa estar aquí en China. Todo lo que tú dices estoy de acuerdo. Los espacios son inmensos, la gente es espectacular. Hay contrastes como en todos los lugares del mundo, en donde hay unas cosas buenas y otras cosas no tan buenas, pero creo que te llevaste la impresión que la mayoría de personas vienen a cuando vienen a China. Entonces, me alegra mucho que hayas podido estar conmigo. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes no se les olvide suscribirse, comentar, darle like y activar la campanita de notificaciones para que vean los próximos videos. Entonces, un abrazo para ustedes también y nos vemos. Tai Chien.